Este lunes iniciaron las conclusiones en el juicio que se sigue contra un hombre de apellido Mora por el delito de homicidio culposo. A él lo acusan de haber atropellado a Lucía Mata y otros tres ciclistas el 29 de enero del 2017 en Curridabat, carretera vieja Tres Ríos. Durante las conclusiones, la fiscalía dijo que se demostró durante el debate con los testigos y las pruebas que el vehículo que manejaba Mora se ubicó en el lugar de los hechos y que en la calle quedaron piezas del vehículo que calzaron con el del sospechoso, además que viajaba a alta velocidad. La velocidad media a la que se transporta ese vehículo entre A al B es de 104,3 kilómetros por hora, con una incertidumbre de 9,2 kilómetros por hora. Que la trayectoria del vehículo se continúa entre B y C, se estimó distancia entre 9,56 metros, el tiempo que le tomó transportarse del punto B a C es de 0,33 segundos. Esto nos da que la velocidad media de 103,3 kilómetros por hora. El Ministerio Público solicitó 6 años de cárcel para el hombre. El imputado llegó a un acuerdo con las familias de 3 de las víctimas y evitó durante el juicio ser juzgado por los 3 homicidios culposos.